nuestra magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. Nos hallamos en la sala de selección de tutelas número 3 de la Corte Constitucional de Colombia. Bogotá, 26 de marzo de 2021. Sala de selección número 3, integrada por la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado y por el magistrado Alberto Rojas. En el día de hoy soy yo quien voy a coordinar la dirección de la sala, independientemente de la actuación que obviamente la doctora Gloria Ortiz realizará en el curso de la misma. Primer punto, rango de expedientes en estudio. Rango de expedientes, ¿algo está pasando aquí? El rango de expedientes cuya competencia correspondió a la presente sala es el comprendido entre los radicados T raya 8.083.755 al T raya 8.104.814. Dicho rango está compuesto por 21.060 expedientes. Segundo, asuntos puestos a consideración de la sala de selección. De conformidad con lo establecido en el artículo 53 del reglamento de la Corte Constitucional, del referido rango de expedientes se pusieron a consideración de la sala 132 casos mediante las siguientes vías. Primero, reseñas esquemáticas realizadas por todos los despachos de la Corte Constitucional, 41. Solicitudes ciudadanas, 82. Escritos especiales, 9. Insistencias, 0. Esto nos arroja un total de 132 expedientes. Tercer punto, impedimento. Impedimento en el expediente de tutela T raya 8094-527. Accionante, Ángela María Suárez Agudelo y otro, accionado Tribunal Administrativo de Risaralda. La magistrada Gloria Ortiz Delgado manifestó impedimento para conocer el expediente T raya 8.094.527 por considerar que se encuentra incursa en la causal contemplada en el numeral cuarto del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. En concreto, por haber, abro comillas, manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso, cierro comillas. Afirma la magistrada Gloria Ortiz que cuando trabajó en la Fiscalía General de la Nación, en varias oportunidades se pronunció públicamente y emitió conceptos en relación con el régimen de responsabilidad del Estado en casos en los que se dio una privación de la libertad que no culminó con sentencia penal, así como sobre la causalidad y los títulos de imputación jurídica que deben estudiar el juez administrativo en esta materia, motivo por el cual considera que su participación en estas materias podría considerársele como impedida. Con todo, si bien el caso en estudio está relacionado con la situación de personas que demandaron al Estado por el daño que consideran les fue causado a partir de la presunta privación injusta de la libertad de la que fueron sujetas, el suscrito magistrado considera que las manifestaciones realizadas por la magistrada Ortiz Delgado en realidad no tienen el alcance para configurar la causal de impedimento contenida en el artículo 56, numeral cuarto del Código de Procedimiento Penal, pues constituyen pronunciamientos que podrían haberse dado en ámbitos académicos, conceptuales, generales, abstractos, que poca relación guardan con la situación particular de las accionantes en el caso de nuestra tutela y con toda seguridad ninguna relación directa y por tanto se denegará la solicitud de impedimento objeto de estudio como en efecto se hace. Por lo anterior, la decisión sobre el asunto deberá ser resuelta por los dos magistrados que conformamos la sala de selección, Gloria Estela Ortiz Delgado y Alberto Rojas. Cuarto, presentación de la totalidad de los 23 expedientes seleccionados que fueron revisados a partir de solicitudes ciudadanas y reseñas esquemáticas elaboradas por los 9 despachos de la Corte Constitucional, respecto de los cuales se hará mención del criterio de selección que orientó su escogencia. Una vez más,
Una vez presentados, se procederá a hacer el sorteo correspondiente para saber qué magistrado tendrá a cargo la conducción de cada caso. Se aclara que el nombre de algunos accionantes será reemplazado por nombres ficticios y ellos con el objeto de salvaguardar con rigor su intimidad y su seguridad personal. A partir de este momento, haremos la presentación de los expedientes seleccionados para revisión. Y le ruego a la doctora Marta, nuestra secretaria general, que a partir de ese momento asuma la conducción de nuestra sala en relación con la lectura de estos aspectos, donde seguramente vamos a referir el número de expedientes, sabemos que va hasta el 23, el accionante, el accionado y también el tema que en últimas involucra a la tutela, como también el objetivo que el criterio que hayamos nosotros tenido en cuenta para efectos de la selección. Entonces, adelante, doctora Marta, la escuchamos sobre los 23 casos que son objeto de selección. Bueno, en primer lugar, debemos informar que hay un expediente que aparece seleccionado, fue seleccionado por la sala de selección, pero que no va a ser objeto de reparto, por cuanto se acumulará a un caso ya seleccionado y repartido a la doctora Paola Andrea Meneses. El número del expediente es 8.062.133, que corresponde a un escrito que se presentó una solicitud de revisión y que se acumula al expediente 7.953.574. Comienzo a leer los 23 casos que han sido seleccionados. El primero de ellos son tres acumulaciones. El expediente principal es el 7.986.904. Fue objeto de insistencia presentada por la Defensoría del Pueblo y se acumulan los expedientes 8.051.418 y 8.067.818. El tema y el criterio de selección que Doctora tengo en Marta, cuenta, sí. creo que estamos mirando otro informe. Sí, doctora Marta. Sí, Estamos yo en el también estoy anterior, perdida. seguramente. Tenemos. Ay, sí, señor. Un momento, por favor. Me disculpan, por favor. Tranquila. Doctora Marta, si quiere yo le puedo colaborar. Sí, ya lo tengo, ya lo tengo. Sí, me disculpan, por favor. Me disculpan, por favor. Sí, veía los números tan pequeños y yo había visto que no había acumulaciones. Estos están numerados y ya lo con. Rendidas disculpas, comienzo a leer los expedientes que van a partir del número 1, los 23 casos que fueron seleccionados, los temas y los criterios. El primer expediente es el 8.096.699. Es una acción de tutela instaurada por Víctor Alfonso Miranda Parra y otros contra el Tribunal Administrativo de Risaralda y otra entidad. Es una tutela contra providencia judicial en proceso de reparación directa por trastorno psiquiátrico presuntamente sufrido con ocasión de la prestación del servicio militar. El criterio que aplicó la sala de selección en su escogencia fue el criterio objetivo, esto es, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El segundo caso es el expediente 8.085.961. Es una tutela instaurada por Eglin Mariani Echeverry Ramírez, en representación de su hijo menor de edad contra la nueva EPS. El tema que plantea este reclamo es la solicitud de pañales y cremas para atender al recién nacido internado en la unidad de cuidados intensivos por problemas respiratorios y neurológicos. Se aplicaron dos criterios por la sala de selección, el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, y un criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El tercer caso corresponde al expediente 8.087.764. El tema que plantea esta acción es la solicitud de prestación humanitaria periódica para víctima de la violencia. Quien la instaura es Yamir Calapsú González contra el Ministerio del Trabajo. Se trata de una persona víctima del conflicto que pierde la visión por disparo en la cabeza, quien el Ministerio del Trabajo niega esta prestación especial. Se aplicaron dos criterios por la sala de selección: criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, y el criterio objetivo de posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional.
El cuarto proceso seleccionado fue el expediente 8.089.215. En este caso se conserva en reserva del nombre. La sala lo ha identificado como Francisco contra la Unidad de Atención y Reparación de Víctimas, UARIV. Víctima de la violencia solicita flexibilización en reglas de inclusión en el Registro Único de Víctimas. Se aplicaron dos criterios, el criterio subjetivo por parte de la sala, urgencia a proteger un derecho fundamental, y un criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El quinto caso corresponde al expediente 8.089.706. Es una acción de tutela instaurada por Miriam Araque Galvis contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y otro tribunal, muy seguramente. Doble conformidad. En este caso se plantea una acción sobre este tema que ha sido objeto de jurisprudencia de la Corte Constitucional. Se reclama la posibilidad de ejercer de manera efectiva el derecho a la doble instancia a través del recurso en el que se refuten los argumentos de la defensa, de la condena. Los criterios objetivos: exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Sexto caso seleccionado es el expediente 8.090.361. Es una acción de tutela instaurada por Alba Rocío Pico contra el Banco de Colombia y Suramericana S.A., mujer con pérdida de capacidad laboral del 55%, solicita que se haga efectiva una póliza de seguro de vida con el fin de pagar un crédito hipotecario y conservar su vivienda. Se aplicaron dos criterios por parte de la sala de selección: el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, y el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El séptimo caso corresponde al expediente 8.090.405. Es una acción de tutela instaurada por José Kennedy Castedo contra la Agencia Nacional de Tierras. En este caso, el representante legal de una comunidad negra solicita a la Agencia Nacional de Tierras que se pronuncie sobre el trámite de titulación colectiva que está pendiente desde el año 2009. Se aplicaron dos criterios en la selección: criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial, y un criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. El octavo caso seleccionado es el expediente 8.091.278. En este caso también se mantiene reserva de nombre. Es una acción de tutela instaurada por María contra la Unidad Nacional de Protección, UNP. En este caso presenta la acción una líder social de la tercera edad a quien le retiraron el esquema de seguridad, que solicita protección por parte de esta Unidad Nacional de Protección ante presuntos riesgos y amenazas permanentes contra su vida. Se aplicaron por la sala de selección dos criterios en su escogencia: criterios subjetivos, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial, y un criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El noveno caso es el expediente seleccionado 8.092.147, instaurada esta acción por Obdulio Muñoz Ramos contra la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y otro, la antigua Sala Disciplinaria del Consejo Superior. En este caso, el accionante solicita que se deje sin efecto providencia disciplinaria que lo sancionó con fundamento en una grabación recaudada sin su consentimiento y a su juicio ilegal. El criterio que aplicó la sala de selección en su escogencia fue el criterio objetivo. Se trata de un asunto novedoso. El décimo caso seleccionado es el expediente 8.092.410, acción de tutela instaurada por Diana Lucía Vélez B. contra Sura EPS. Este accionante solicita que la EPS accionada efectúe el pago de la matrícula escolar y el transporte de su hijo con discapacidad cognitiva en el centro de educación seleccionado. Se aplicaron el criterio objetivo, se trata de un asunto novedoso, y un criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Caso número 11, expediente 8.092.635. Se trata de una acción de tutela instaurada por María del Pilar Guzmán Luna contra Medimás EPS y otros. La accionante es una mujer con discapacidad auditiva a quien, a pesar de contar con orden de implante coclear, le niegan el procedimiento. La sala aplicó el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental.
Caso seleccionado número 12, expediente 8.092.772. En este caso, María Eugenia Arbeláez de Arango instauró acción de tutela contra la sala de escogestión número 1 de la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia y otras autoridades. La tutela se instaura contra providencia judicial de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia niega la aplicación de beneficios convencionales a favor del trabajador que prestó servicios al Instituto del Seguro Social y a la S. Rafael Uribe Uribe. La sala aplicó en su escogencia el criterio objetivo posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. El caso número 13, seleccionado por esta sala, es el expediente 8.092.348. Se refiere a una acción de tutela instaurada por Jair Antonio Morales Vélez contra Protección S.A. Esta acción la instaura una persona con pérdida de capacidad del 66% que solicita el reconocimiento de pensión de invalidez, pero le es negada a pesar de haber cotizado en virtud de su capacidad laboral residual. La sala aplicó dos criterios en su selección. El criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, y un criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Caso número 14, expediente 8.096.653. Es una tutela instaurada por Luz Mari Quintero Castro contra el Consejo de Estado, sección tercera, subsección B. Es una tutela instaurada contra providencia judicial del Consejo de Estado en proceso de reparación directa por ejecución extrajudicial de campesino. Se niega el reconocimiento del lucro cesante porque al momento de ejecución no estaba vinculado a un trabajo formal. Se aplicaron dos criterios en la selección: el criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial, y un criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Caso número 15, seleccionado, corresponde al expediente 8.096.824. Corresponde también a una acción de tutela instaurada por Juana Vargas Morales como agente oficiosa de Zoila Rosa Morales contra Colpensiones. Se trata de una mujer con serias afecciones en salud que solicita reconocimiento de pensión de sobrevivientes de compañero permanente fallecido con el que convivió simultáneamente a su cónyuge. Criterio subjetivo, en su selección, urgencia de proteger un derecho fundamental, y el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Excúsenme. El número 16, expediente 8.097.843, es una acción de tutela instaurada por la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez y otros contra la Alcaldía de Tibú y otras autoridades. Los habitantes de Tibú instauran una acción de tutela después de haber firmado acuerdos individuales y colectivos de sustitución voluntaria de cultivos de uso lícito en el marco del Programa Nacional de Integración Integral de Sustitución, PNIS. Afirman que no ha habido ningún tipo de apoyo para la sustitución y que el ejército ha tratado de erradicar los cultivos sin ofrecerles ninguna solución productiva. La sala aplicó el criterio objetivo para seleccionarlo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Ese es el único criterio, el criterio objetivo. El número 17 corresponde al expediente seleccionado 8.100.309. Aquí se mantiene la reserva del nombre, se identifica el accionante como César contra Fiscalía General de la Nación. El accionante es un funcionario de la Fiscalía General de la Nación que solicita la reubicación laboral debido a que su traslado ignoró primero sus condiciones de salud y segundo que presuntamente es víctima de acoso laboral. El criterio que se aplicó por la sala de selección y su escogencia fue el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Caso número 8, expediente 8.101.888. Corresponde a la acción de tutela instaurada por Darío Antonio Ballén Trujillo en nombre de Carlos Ceder Zapata Vanguero contra la Alcaldía de Guachené. En este caso, el accionante es director del Centro Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad, que solicita que la Alcaldía de Guachené sufrague los gastos que genera el suministro de elementos mínimos de bioseguridad por el COVID-19. En concreto,
pide que la entidad territorial financie los elementos para las personas con detención preventiva en este centro penitenciario que es de su jurisdicción. Criterios objetivos que tuvo en cuenta la sala para seleccionarlo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental y necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Caso número 19, expediente 8.103.055, es una acción de tutela instaurada por Luz Amparo Herrera Calderón contra Colpensiones. Es una habitante de calle, solicita el reconocimiento de pensión de sobrevivientes por muerte de su cónyuge. La prestación fue negada por nota de liquidación de sociedad conyugal. Se aplicó por parte de la sala criterios subjetivos, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. También se aplicó un criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Caso número 20, expediente 8.103.379. Corresponde a una acción de tutela instaurada por Dora Isabel Martínez Cuadros como agente oficiosa de Marco Aníbal Martínez contra la Secretaría Distrital de Hábitat, Alcaldía Local de Usme y Urbanística, CC y Compañía B Asociados. Persona en situación de discapacidad instaura tutela para solicitar el ajuste razonable que garantice el acceso a la vivienda de interés social del cual fue beneficiario. Se aplicaron criterios subjetivos por parte de la sala en su selección, urgencia de proteger un derecho fundamental y necesidad de materializar un enfoque diferencial. Y a su vez, el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente en la Corte Constitucional. Los tres últimos casos seleccionados son los siguientes. El expediente 8.104.396, que corresponde a una acción de tutela instaurada por Hernando Iván Elorza Marín contra Colpensiones. Se trata de un adulto mayor en situación de discapacidad que solicita aplicación de la condición más beneficiosa del reconocimiento de pensión de invalidez conforme al Acuerdo 049 de 1990. Se aplicaron dos criterios en su escogencia: criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, y el criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Caso número 22, expediente 8.104.419. Nuevamente se conserva la reserva del nombre del accionante, que es identificada en el expediente como Macarena contra el Hospital San Francisco de Fortul, Hospital de Sarare y otras entidades, otras autoridades. Es una adolescente migrante venezolana embarazada que solicita controles prenatales que le fueron negados por ser migrante irregular. Dos criterios se aplicaron por la sala en su selección: el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental, y un criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Y el último caso, el número 23, corresponde al proceso 8.104.427. Es una acción de tutela que fue presentada por Emil José Chirinos Pérez contra la Alcaldía de Popayán, Secretaría de Salud y otras autoridades. Igualmente es un migrante venezolano que requiere procedimiento quirúrgico para poderse movilizar. En este caso está invocando la protección del derecho a la salud. El criterio que aplicó la sala en su selección fue el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Magistrados, con esto hemos concluido la lectura de los casos que fueron seleccionados por la sala. No sé si procedemos de una vez, ya está preparado. Voy a presentar el dispositivo en donde están enlistados los casos seleccionados. En este momento está en turno la doctora Diana Fajardo y vamos a presentar. Doctora Marta. Sí, señor. Doctora Marta, muchas gracias por la lectura de cada uno de los casos, con su número de tutela, accionante, accionado, el tema que tenía que ver con la materia y sobre todo el criterio utilizado por la Corte para la selección. No encuentro por mi parte ninguna observación hasta ahora, pero antes de proceder al reparto, me gustaría, si la doctora Gloria Ortiz tiene algún concepto, algún criterio sobre este tema, y si no, para que procedamos entonces a efectuar el respectivo reparto.
Muchas gracias, doctor Alberto. No tengo ningún elemento de aporte. Doctora Marta, ¿puede proceder? Muy bien. Entonces, gracias. Adelante, doctora Marta. No tiene activado su micrófono, doctora Marta. Doctora Marta. Sí, señor. Sí, señor. Voy a presentar entonces el aplicativo que se utiliza en estos casos. No sé si se está viendo en pantalla. ¿Se está viendo en pantalla? No, todavía no. Ah, bueno. Voy a volver a salir de la orden original que le di, porque es que se abrieron dos pantallas. Vuelvo nuevamente. Y presentamos. Ahora sí debe estar. Bueno. Ahora sí. Sí, señor. En el cajón de arriba están los 23 casos enlistados, separados por coma. Igualmente marcamos a todos los magistrados en este momento que van a entrar en el reparto y están hasta del número 1 al 23 en el mismo orden en que fueron leídos. Para hacer el reparto, en el primer grupo estarían 9 magistrados porque sí entraría el presidente de la Corte. Entonces, marcaríamos los 9 primeros casos. Estoy viendo que... Ah, no, sí están bien. En 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la parte inferior están señalados los 9 magistrados que son los que van a entrar en este momento en el reparto. Activamos el botón de reparto y el resultado es el siguiente. El expediente 8.096.699 es el caso de tutela contra providencia judicial en proceso de reparación directa, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. El número 2, expediente 8.085.961, que corresponde a una solicitud de pañales y cremas insumos en salud para un recién nacido, le correspondió a la doctora Diana Fajardo. El número 3, expediente 8.087.764, solicitud de prestación humanitaria periódica, le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 4, expediente 8.089.215, que es el caso de Francisco contra la Unidad de Reparación de Víctimas para efectos de flexibilización en reglas de inclusión, le correspondió al doctor José Fernando Reyes. El caso número 5, expediente 8.089.706, le correspondió a la doctora Paola Meneses y es aplicación del principio de doble conformidad para poder impugnar la sentencia condenatoria de segunda instancia. El número 6, expediente 8.090.361, es un caso de una mujer con pérdida de capacidad laboral que quiere hacer efectiva una póliza de seguro. Le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo. El número 7, expediente 8.090.405, le correspondió al doctor Alberto Rojas. Se trata de un caso de representante legal de una comunidad negra que solicita, se pronuncie la Agencia Nacional de Tierras sobre titulación colectiva pendiente desde el año 2009. El número 8 es el expediente seleccionado 8.091.278, corresponde a la acción de tutela de María contra la Unidad Nacional de Protección por presuntos riesgos y amenazas permanentes contra su vida, que le correspondió al doctor Alejandro Linares. Y el número 9 es el expediente 8.147.000, le correspondió a la doctora Pardo. En este caso, el accionante solicita que se deje sin efecto providencia disciplinaria que lo sancionó con fundamento en una grabación que él considera ilegal. Comenzaríamos, vamos a hacer el siguiente reparto. En ese solamente irían 8 expedientes y vamos a marcar a partir del número 10 en el cuadro que deben tener ustedes en su poder. Es el expediente 8.092.410, que está aquí están todos.
ya se repartieron 9 y comenzamos de nuevo y vamos a marcar solamente 8 a partir del 8.092.410. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Hasta el expediente 8.100.309, que en el cuadro aparece con el número 17. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En la parte de abajo, debo excluir al doctor Antonio José Lizarazo, nuestro presidente, para que solamente él tiene abono por reglamento. Vamos a exención por reglamento y vamos a activar el botón de reparto. El resultado es el siguiente. El expediente 8.092.410, en el cual el accionante está pidiendo el pago de una matrícula escolar por parte para una persona con discapacidad que contra la EPS le correspondió al doctor Alejandro Linares. Repito el nombre, el número del expediente, 8.092.410. El número 2, expediente 8.092.635. Es una mujer con discapacidad auditiva que está pidiendo sea atendido, le sea suministrado el implante coclear y que le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses. El número 3, expediente 8.092.772, se trata de una tutela contra providencia judicial de la Corte Suprema para efectos de beneficios convencionales que no se han reconocido en proceso ordinario, que le correspondió a la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 4, expediente 8.093.348, es una persona con pérdida de capacidad del 66% que solicita pensión de invalidez, le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez Najar. El número 5, expediente 8.096.653, tutela contra providencia judicial del Consejo de Estado en proceso de reparación directa, ejecución extrajudicial de campesino, le correspondió al doctor Alberto Rojas. El número 6, expediente 8.096.824, es un caso que parece asignado por sorteo a la doctora Cristina Pardo. Es una mujer con serias afecciones en salud que solicita reconocimiento de pensión de sobrevivientes de su cónyuge fallecido. Le correspondió en este caso a la doctora Cristina Pardo. El número 7, expediente 8.097.843. Son los habitantes de Tibú que firmaron acuerdos individuales de sustitución de cultivos y alegan que no se han cumplido con eso y se les está erradicando los cultivos ilegales. Le correspondió al doctor José Fernando Reyes Cuartes. Y finalmente, en este grupo va el expediente 8.100.309, funcionario de la Fiscalía General de la Nación que solicita reubicación laboral por acoso laboral, que le correspondió a la doctora Diana Fajardo. El siguiente grupo debe ir con 9 expedientes a partir del número 18, que es el expediente 8.101.818. Voy a regresar al listado general. Nos vamos para el número 18. El último que se repartió, sí, terminaba en 309. Y vamos a marcar 9 procesos. No alcanzan a ser 9 procesos a partir del 818. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De todas maneras, van incluidos todos los magistrados, porque en este caso sí le correspondería eventualmente por sorteo, por suerte al presidente. Vamos a ver cuál es el resultado del sorteo. Activamos el botón y tenemos lo siguiente para los 6 últimos casos. Expediente 8.101.888, el director de una cárcel de alta y mediana seguridad que pide le sea suministrado por la alcaldía del municipio de Guachené los elementos de bioseguridad contra el COVID-19, le correspondió a la doctora Paola Andrea Meneses. El número 2 es el expediente 8.103.055, le correspondió a la doctora Diana Fajardo. Es un caso de una tutela instaurada por un habitante de la calle que solicita el reconocimiento de pensión de sobrevivientes por muerte de su cónyuge.
El número 3, expediente 8.103.379, es un caso de una persona en situación de discapacidad que solicita ajuste razonable para poder tener acceso a la vivienda de interés social. Le correspondió al doctor Jorge Enrique Ibáñez. El número 4, expediente 8.104.396, le correspondió a la doctora Gloria Ortiz. Es el caso de un adulto mayor en situación de discapacidad que solicita la aplicación de la condición más beneficiosa para el reconocimiento de la pensión de invalidez. El número 5, expediente 8.104.419, es el caso de Macarena contra el Hospital de Francisco de Fortul, Hospital de Salare y otros, una adolescente migrante venezolana que solicita controles prenatales que le fueron negados por ser migrante irregular, que le correspondió al doctor Alejandro Linares. Y finalmente, el expediente 8 millones, el número 6, expediente 8.104.427, que le correspondió al doctor Alberto Rojas, que es el caso de un migrante venezolano que requiere procedimiento quirúrgico para poderse movilizar. Está invocando la protección del derecho al salud. Con eso concluimos, magistrados, el reparto y la aplicación. Estos, cada uno de estos repartos, de esos cuatro repartos que se hicieron, yo tomo en este momento el pantallazo y les hago llegar a ustedes esa fotografía de lo que ocurrió acá para que ustedes lo tengan en cuenta para la elaboración de la providencia. Gracias por su atención. Ya cerramos. Bueno, doctora Marta, quedamos muy agradecidos con su colaboración para el desarrollo de esta audiencia en la sala de selección número 3. Hecho el reparto como ha quedado ante la audiencia y con el propósito de que si alguien quiere hacer alguna observación, quiero preguntar si hay alguna observación en relación con lo que ustedes acaban de presenciar y acaban de escuchar. De no haber ninguna observación, entonces yo quisiera pedirle a la doctora Gloria que se sirviera a cerrar esta nuestra última sala de selección en la corte y en nuestra misma sala número 3 que acaba de desarrollarse conforme todos hemos estado pendientes. Entonces, doctora Gloria, le ruego el favor que usted me ayude con el cierre de esta audiencia y de una vez saber entonces en qué quedamos como opción que nos viene para el mes de abril. Vale, doctor Alberto, muchas gracias. Bueno, hicimos un trabajo muy juicioso de más de 30.000 expedientes revisados y ahora, a partir del mes de abril, ya se reanuda una nueva sala de selección. Esta nueva sala estará conformada por el magistrado Antonio José Lizarazo y la doctora Cristina Pardo en el mes de abril. Nosotros hemos cumplido nuestra tarea. Muchas gracias a los equipos, muchas gracias al doctor Alberto. Fluyó, el trabajo estuvo muy bien hecho a tiempo y bueno, esperemos que los casos que seleccionamos permitan fijar una jurisprudencia interesante y sobre todo en línea de protección de derechos fundamentales. Si no hay más que decir, doctores, feliz Semana Santa, que descansen, piensen y reflexionen mucho. Les deseo una muy buena semana. Muchas gracias, doctora Gloria, muy amable. Y entonces, igualmente de mi parte, para todo el grupo del despacho, la doctora Gloria, que estuvo tan atento y con tanto espíritu de colaboración y sobre todo con un manejo sensato y crítico de todo lo que nosotros tenemos que hacer. En este caso, también a mi equipo, que sé que ha estado dedicado. Esto, cuando se entrega así, como lo hemos visto nosotros, parece fácil, pero es un trabajo. Parece facilito. Tedioso, es decir, leer expediente por expediente para que nosotros podamos llegar finalmente a este resultado. Y sobre todo, magistrada, el arco de números, 21.000 expedientes. Yo no quiero. En una sola sala. No, yo sé que ese es nuestro deber y lo hacemos con tanto gusto y con tanto amor justamente por el país en que nos hallamos y por nuestras propias funciones en la Corte. Entonces, doctora Gloria, gracias por el doctor Alberto, muy importante para las personas que no trabajan en la Corte y que vean estas audiencias,
muy importante también que sepan que después de la reforma del reglamento que la Corte Constitucional hizo hace unos años, nosotros no podemos acceder a expedientes cuya preselección no hubiese sido solicitada, o por los despachos mediante la elaboración de unas fichas, o por los respectivos accionantes o mejor interesados en la selección de la tutela que presentan escritos, igualmente las insistencias. No tenemos el margen de discrecionalidad tan amplio que podamos revisar los expedientes sin solicitud. Por eso también es importante que la gente sepa que para acceder al conocimiento de un expediente, esto debe ser requerido a la Corte. Y bueno, si están interesados en la selección de un caso, presentar los escritos es indispensable. Muy bien. Muchas gracias. Entonces, bueno, muchas gracias a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, a la doctora Marta Sáchica. Muchas gracias. Muy bien. Para todos un feliz día, un feliz fin de semana y una feliz Semana Santa. Que esté muy bien y mil gracias. Hasta luego.